En este momento fuimos delegados por el señor Jorge Aldández, nuestro alcalde, y yo como regidor, quinto regidor de la alcaldía municipal, pues me asignó para que atienda todas las problemáticas de las aldeas del Distrito Central, las 43 aldeas que tenemos en el Distrito Central. Entonces estamos trabajando ya en diversas aldeas. Por ejemplo, le pongo San Juan del Rancho, ya arrancamos en San Juan del Rancho, ahora vamos con La Sabana, que es la de aquí del lado de Mateo, y San José de Soroguara, San Francisco de Soroguara, San Matías, que ya vamos a arrancar con los proyectos de reparación de las calles, que eso es un desastre, las calles de allí. Ese es lo primero, y ahora vamos también con los proyectos de agua potable para resolverle, que tienen una necesidad terrible en estas zonas. ¿Para cuándo más tardar? ¿Inician con esos proyectos? Nosotros ya arrancamos en San Juan del Rancho, ya estamos trabajando en un lugar que ha sido abandonado, un lugar tan productivo, tan bonito. Los invito a ustedes que vayan a conocer San Juan del Rancho, estamos a 18 kilómetros aquí en la salida de Danlí. Estamos trabajando en eso, ¿verdad? ¿Y los otros municipios? Las otras aldeas, arrancamos, ya tenemos el San José de Soroguara, también hoy vamos para allá para resolver ese asunto también de las calles. Y en este mes de agosto arrancamos con todos, a darles una respuesta a las vías de comunicación, que es lo que más rápido vamos a resolver. ¿Cuánto se estaría invirtiendo? Estamos resolviendo alrededor de 43 millones de lempiras para este año en infraestructura de las aldeas del Distrito Central. Y tenemos también, son 64, 66 millones que tienen para la inversión en las aldeas.